Muy bien, antes de comenzar, solo avisarles que vamos a tener información pronto acerca de la temporada final de Attack on Titan, ya que aparentemente estamos cerca de saber la fecha. El rumor que tengo hoy, el día de hoy, 21 de septiembre que estoy grabando esto, es que saldrá el 11 de noviembre. Nada confirmado, es un rumor que ha estado corriendo por parte de esta cuenta de Twitter que suele filtrarnos estas cosas. Así que bueno, ese es el rumor a día de hoy, solo vale hoy 21 de septiembre, ¿vale? Es la información que tenemos. Ahora, el objetivo de este video no es hablar acerca de ese rumor, pero es hablar acerca de algo ya oficial derivado de Attack on Titan. Y esto es más para los fans latinos de la serie y también a la gente que le guste pues ver anime doblado, ¿no? Como muchos de ustedes ya sabrán, se hizo oficial el proyecto de que Shingeki no Kyojin va a tener un doblaje. Bien, ya se llevaba comentando desde el 2018, cuando Cinépolis trajo a México las películas compilatorias, pero en específico hubieron ciertos trailers donde aparecía una versión doblada de Shingeki no Kyojin. Creo que había una frase que se hizo popular: este mundo es brutal. O sea, en lugar de este mundo es que este mundo es brutal. Bueno, hubieron varios memes acerca de ello y también hubieron varios memes acerca de las nuevas voces. Acá abajo en la descripción te voy a dejar links para que tú escuches las voces del cast. Ojo, hay que tener algo en cuenta, ¿ok? Las voces, un actor de voz interpreta al personaje. Eso no quiere decir que si fue muy chillón en X personaje o si hizo la voz muy suave en X o Y, el actor de voz se va a adaptar al personaje, ¿ok? No hay que sacar conclusiones, por eso son actores de voz. ¿Por qué? Porque van a interpretar un papel. Entonces, solo es para tener una referencia auditiva, ya que muchos pensaban que ya se imaginaban a Reiner hablando como Shrek. Cuando lo que tengo entendido del proceso de doblaje es que cuando un actor postula para el personaje, se manda a Japón, se hace una prueba de doblaje tal cual, y de Japón aprueban la voz porque tiene que ser lo más similar o al menos que le dé una interpretación real al personaje en el idioma. Es decir, que no puede ser el hijo del vecino que llegue y dice: yo quiero ser Reiner y soy un guerrero y doy clases los jueves y no cobro mucho. Entonces, bueno, regresando al tema, las voces se mandan a Japón, se aprueban de Japón y las traen acá. Lo que tengo entendido es que el proyecto va a estar a cargo de Funimation. Funimation son los encargados de traer Attack on Titan para Estados Unidos. Aparentemente será el proceso similar. La verdad es que esto es una increíble noticia porque Funimation ha hecho un increíble trabajo con Attack on Titan en Estados Unidos. Por ejemplo, yo me acuerdo que para la tercera temporada hubo una especie, bueno, en la Anime Expo, creo que se llama Anime Expo en Estados Unidos, bueno, Funimation tuvo la voz de Yuki Kaji y Bryce Paperbrook, las dos voces de Eren. Funimation es el encargado de llevar esta parte. Tengo entendido que tiene el proyecto con otros 5 animes más aparte de Shingeki no Kyojin. Por lo tanto, las voces y el proceso de Funimation, digamos que es un poquito verificado. En ese aspecto yo creo que habría que estar tranquilos y con confianza. De todas maneras, es un derivado de la obra original. Si tú quieres consumirlo de esa manera, lo puedes consumir de esa manera. Personalmente me parece un agregado increíble. ¿Por qué? Porque hay ciertas frames o cuadros del anime que solo se disfrutan, o al menos no tienes la distracción de leer el subtítulo. Entonces, yo creo que es una buena manera de disfrutar la obra sin estar cambiando tu punto visual del subtítulo ahí. Entonces, sí es un buen agregado y las voces pues tienen que sumar a la obra. Ojo, nunca van a igualar la parte japonesa. ¿Por qué? Porque, vean, Hajime Isayama es el que dirige la interpretación de Yuki Kaji y todos ellos. Hajime Isayama les dice cómo interpretar directamente. Entonces no se puede igualar la voz, nunca se va a igualar a Japón. Pero la verdad es que el doblaje latino nunca se queda atrás, y muchos de ustedes lo saben. Personalmente, las voces que más reconocí pues fue la de Reiner, que es de Alfonso Obregón, que ya hizo a Kakashi Hatake en la versión latina. Tiene una voz un poquito así. La voz de Mikasa me llamó la atención. Aquellos que vieron Inuyasha en el canal Cartoon Network, canal 5 en latino, los que vieron Inuyasha va a ser la voz de Kagome. Entonces, la voz de Mikasa, wow, directo al corazón. También la voz de Annie Leonhardt. La voz de Annie Leonhardt es súper conocida también. Entonces, yo quedé crucheado con ese cast de Mikasa y de Annie. Estoy así que mi corazón. También la interpretación de Hanji, es una señora, creo que es Isa Aguirre. La interpretación de Hanji me parece súper interesante escuchar por los gritos. O sea, la señora tiene una voz muy, muy bonita.
y creo que se puede adaptar muy bien al personaje. Del resto, la voz de Armin y Eren, no he escuchado muchos trabajos de ellos porque no son tanto de mi época de ver la televisión en doblada, pero tengo entendido que son actores de primer nivel. Entonces solo habría que esperar. De momento no están confirmadas todas las voces. Creo que falta confirmar la voz de Erwin y otras voces más. Pero la de Levi ya está. La de Levi creo que no he visto muchos trabajos del actor. Pero bueno, como les dije, todo va a estar acá abajo en la descripción del video. Véanlo y por favor díganme cuál les convence más y cuál les emociona. Yo, como ya les dije, estoy crushado con Mikasa Kagome y con Annie Leonhardt. Soy precioso. ¡Ah! Y con Historia Reis, la voz de Historia. ¡Wow! De verdad. De verdad, estoy crucheadísimo con esas tres voces, perdón, con esas tres voces. Así que bueno, déjenme en la caja de comentarios. Las mías son Mikasa, Annie y Historia Reis.